<totipos> está muy bonito además es super original la frase. Verdad que sí, es típica de del gallego. Eh? Sí, también ha A ver, eh, aquí por <tipos> No, va <chalo bateko>, <tipos> aposto oso garrantzetsu batean gaude azkenean, guk uste dugu gure industriak jauzi oso importante bat eman behar duela, eta hori espezializazio inteligente baten barruan, ba, adibidez, prozesuak, prozesu industrialak automatizatzeko ba, bide batean gaude. Eta nik uste dut hori, ba, guztiok gura banatu behar dugula. Azkenean hori da atorki dugun mundua, eta hori da atorki dugun ekonomia. Eta guk horri aurre egin barra ba, denak izaten lehiakorrak. Gobernu aldetik, inbertzioak bai atxerrikoak edo bertakoak, kampo, e, bertakoak ere indartzen jarraituko dugu eta gure mezua leroi e, le, Emersoni da bertan gobernua izango dutela nahi duten gauzetarako laguntzeko. Eta inbertzio honi buruz konkretuki esan nahi dudana da epe luzerako proetu baten lehenengo urratsa izango dela espero dudala. Somos, además, conscientes De que estamos en una situación muy importante. Antes lo decía el señor Herrero, no. Eh, estamos en un momento crucial, seguramente para la economía eh, mundial, pero también para la europea, y, y estamos en un momento de apuestas, de apuestas de las grandes industrias, de las grandes empresas y también de las industrias vascas. En ese contexto es en el que eh, las administraciones vascas eh, formulamos una eh, petición, una especie como de de solicitud, de colaboración con todo el tejido económico del territorio, no está a disposición a colaborar. Entiendo que esta decisión se ha tomado precisamente porque hay, y lo decía también eh, seguramente más en el ámbito privado el señor Herrero, bueno, eh, seguramente hay una estructura industrial de empresas en el territorio, clientes de Emerson, que hacen que esta ubicación aquí haya sido posible. Pues bien, nosotros queremos que esas eh, industrias, que esas empresas del territorio junto con Emerson, continúen en una línea de cada vez de una mayor eh, competitividad. Y para eso pensamos que es muy importante que el propio territorio sea competitivo. Es decir, eh, no podemos echar toda la carga de la prueba, de la responsabilidad a las empresas. Tenemos que ser corresponsables en el esfuerzo de que el conjunto del país y el conjunto del territorio sea competitivo. Y ese es nuestro compromiso. Inversiones como estas, como las de Emerson, nos ayudan de alguna manera a continuar siendo un país industrial y manufacturero, con un PIB industrial alrededor de un 24%, lo cual es muy importante comparado con otras regiones, en, tanto en España como en el, en el resto de Europa. Y en cuanto a las inversiones extranjeras, esto no es sino otro paso más, otro detalle más para demostrar lo atractivo que es, que es Euskadi. Atractivo porque tenemos, como bien ha comentado el señor Herrero, eh, una cadena de suministros potente, que es una de las razones por las que estas empresas multinacionales buscan eh, instalarse en un, en un lugar u otro. Tenemos una red vasca de ciencia y tecnología muy muy potente con casi 3000 investigadores trabajando. Y demos cuenta, 3000 de un país de 2,2 millones de habitantes. Si sacamos el ratio es mucho mayor que los países más avanzados y es muy importante. Y luego también una muy importante colaboración público-privada. Cuando hablamos de inversiones, y la semana pasada anunciamos las 22 nuevas inversiones extranjeras que conseguimos atraer a Euskadi, trayendo alrededor de 140 millones de euros y creando alrededor de 608 puestos de trabajo, no lo ha conseguido solo el Gobierno vasco, lo ha conseguido con la colaboración de diputaciones, ayuntamientos y otros entes públicos o también privados, que también suelen ayudar mucho.